¡Feliz Día del Niño! ¡Los amamos muchísimo! ¡Feliz Día del Niño! ¡Que Dios los bendiga! ¡Los amo! ¡Feliz Día del Niño, preciosos! Hola, mis niños lindos. Desde casa les quiero mandar un fuerte abrazo y les quiero decir que los quiero mucho. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Nunca se les olvide sonreír y que Dios los ama. Niños, ¡feliz Día del Niño! Espero que se les estén pasando muy, muy padre y espero verlos muy pronto. ¡Feliz Día del Niño! Ya vimos que muchos de ustedes pasaron un Día del Niño muy diferente desde su casa. ¡Qué bueno que se divirtieron muchísimo! ¡Qué padre que existe un día en específico para celebrar a los niños! La verdad es que ustedes son súper importantes tanto para sus papás como para nosotros. Y adivinen también para quién son súper, súper importantes. ¿Adivinaron? Sí, son muy importantes para Dios. Son tan importantes que Jesús dejaba y le pedía a sus discípulos que los niños se acercaran a Él. Esto lo vemos en nuestra Biblia. Si no tienes una, pídele a tus papis que te ayuden a buscar Mateo 19, 13 y 14. Y dice así la Biblia. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. O sea, aquí Jesús está diciendo que el reino de Dios es de los niños, y que ellos pueden acercarse a Él sin temor alguno. En la Biblia podemos ver muchas historias donde los niños son muy importantes. No importa la edad que tengas, Dios habla a todos los niños. Un ejemplo de ellos es José. José era el más pequeño de sus hermanos y aún así Dios le hablaba en sueños. Le estaba diciendo las promesas que él tenía para él a través de lo que él soñaba cuando estaba dormido. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es con David. David era hijo de Isaí y él tenía muchos hijos. Y aún así, el profeta Samuel estaba buscando a uno en específico para ungirlo como rey. Cuando Samuel le dice esto a Isaí, él empieza a enseñar a cada uno de sus hijos, desde el más grande, el más fuerte, el más rudo, el más alto, uno a uno se los va presentando a Samuel. ¿Pero qué creen? Faltaba uno, el más pequeño de todos. ¿Ustedes quién piensan que era? Así es, era David. Dios no busca al más alto, al más fuerte o al más valiente. Dios busca al que tenga un corazón honesto para servirle y estar con él. Así que no importa si eres muy alto, o eres muy bajito, si eres muy fuerte, o no tanto. Dios no se fija en esas cosas. Dios ve tu corazón y Él te puede hablar desde que eres niño, pero tienes que poner bien atento tu oído para saber lo que Él tiene que decirte y las promesas que tiene planeadas para ti. Por último, vamos de nuevo a la Biblia. Si no tienen Biblia, pídanle a sus papás que les ayuden a buscar 1 Timoteo 4, 12. Y en la Biblia dice así: No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Así que no importa si eres chiquito, tú tienes que ser reflejo de lo que Dios hace en tu vida. Entonces recuerden, Dios quiere hablar contigo y tener una relación cercana. No importa qué tan pequeño seas o qué edad tengas, Dios quiere estar ahí para ti. ¡Feliz Día del Niño! Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan.
pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Hola, bienvenidos niños de Misión de Gracia. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer plastilina casera con ingredientes que tenemos en casa. Los ingredientes son los siguientes. Los ingredientes son una taza de harina, 4 cucharadas grandes de sal, 4 cucharadas grandes de aceite, colorante vegetal de tu preferencia, el necesario, y aproximadamente una taza de agua. Incorporaremos poco a poco el agua y empezamos a amasar. Conforme avancemos, nos daremos cuenta si le hace falta más agua. Ya teniendo la masa lista, agregaremos el colorante. A este le agregaremos conforme a la intensidad del tono que tú quieras. Ya terminamos. Ahora tú puedes crear diferentes tonos y colores. Espero que te haya encantado. Gracias. Nos vemos pronto. Yo soy Ana Mari y les voy a contar el cuento de cómo atrapar una estrella. El cuento empieza así. Este era un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que se haría amigo y lograría jugar a las escondidas con ellas, y juntos darían largos paseos. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que al día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar a que apareciera alguna. ¿Y qué creen que pasó? Que esperó y esperó y luego desayunó porque tenía hambre. Y después esperó aún más
y después de comer siguió esperando. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró, pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas de su papá, que tenía en el bote, pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podría alcanzarla en su nave espacial. Ay, pero recordó que tenía poca gasolina, pues el martes había viajado a la luna. ¿Y si pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella? La única gaviota que andaba cerca no quiso ayudar. Así que nunca la atraparía. En ese momento notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa, una estrella bebé. Se había caído del cielo. Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera podía tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Observó y esperó. Esperó y caminó. Y tal como imaginaba, ahí estaba la estrella sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella solo para él. Platíquenme, ¿cuál creen que fue la estrella que el niño encontró? ¿Y qué fue lo que más les gustó de este cuento? Bueno, a mí me dio mucho gusto poderles contar un cuento y espero que pronto pueda volver a contarles otro. Que tengan bonita tarde.